¡Vamos, Jaume! ¡Que me mato! La pinta de bons la tenim, oi, Carles? Només la pinta. Només la pinta. D'aquí quatre horetes ens tornes a venir i veiem què tal. Però bueno, bé, bé. Estem que bé, bon temps, ganes... I esperem que bé. Fomi, m'has de fotre. Y del otro lado es donde tenemos las parrillas de salida donde os colocaréis para la salida, ¿vale? Durante la carrera hay tres pasos Namura Line.
en nieve. Tenemos 8 minutos. Mario. Sí, por favor, claro. Bien. Lleno, por favor. Ah, igual, auretita. No, tengo estas gafas, ni tenerlo. Iker, la va a regalizar, ¿eh? ¿Ese? Esto, mira, vamos a ver. A la maitía. ¿Te aguanta querer? Tranquila, ¿eh? Ay, guau, salir al baño. Ir un minuto. Ahí a toda. Eso, un guión. Miguel, si quieres. Quítale la. ¿Ensuciar ahora? Parece que vamos a misa. ¿Eh? Un pico graso, pero me el fan que ya. Mira, 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 ¿Qué tal? Bé. Bé? Sí. No, 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 ¡Toma!
Avui millor, avui millor, eh? He canviat la roda, estic de puta mare. Que em t'han recuperat una mica. Joder. Entra adentro. No, no.
puta mierda, me cago en Dios. Dios, me apretaste. Hostia, me caí, queda atascado, ¿eh? Ya lo vi. Sí, muy contento, la verdad, que decidí venir a esta carrera para ayudar a la organización y sobre todo entrenar de cara a Rumanía. Es un terreno muy parecido. Digamos que mi hándicap desde que dejé el enduro es la velocidad. Sobre todo la velocidad no en una crono, sino en campo a través. Y este es el formato perfecto. Además, contamos con buenos pilotos que me han estado apretando las primeras vueltas. Y bueno, he aprovechado para entrenar, disfrutar. Ayer en el día de reconocimiento ayudé a mucha gente a las trialeras y ha sido un fin de semana muy bueno. En la segunda vuelta atranqué bastante, tenía una rueda dura y quedé sin tajo, sin la rueda de atrás. No, está bien, estaba barro y esto y las piedras, estaban mojadicos, están de mi gusto. En la segunda vuelta adelantaba Pando, pero luego me he liado y me he caído a la inercia y así. Y no podía sacar la moto y me adelantan. Y luego en la tercera, pues tira y esta. ¿Qué tal, tío? Buena carrera. ¿Qué? ¿Te ha sido de Guti, en qué? ¿Eh? Te ha sido más todo bien, tío. Sí, iba bien. Joder, estaba jodido, ¿eh? No, como que despistases un poco, chaval, te ibas a tomar por culo, tío. Estaba especial. Ya, pero está guay, tío. Pues nada, tío, enhorabuena. Bien, porque para que se me da tan mal el barro, tío, y la velocidad, creo que de puta madre, ¿sabes? Estoy más con el entreno, tío, no me la mato. Pero gente, ¿eh? ¿Había gente ayudando? No, pero como no, nosotros no, hemos pasado por al lado. Este nos ha ganado. El ducho, ¿eh? ¿Quién? Tú. ¿Qué, tío? Se va a reventar, ¿eh? Pues es un light en este año. Pues sí. ¿Has visto las motos club? Un pique ahora, Dios, que hostia me da a girar tú, al gilipollas. Me ha pasado a mí en la segunda vuelta, eso. Me ha pegado un leñazo ahí. Yo he terminado ahí también, me he caído, ¿En qué giro? Aquí, Baixán. Aquí, en una de las curvas derechas. Yo aquí el camino, uno de estos que. Sí. Me he ido la primera vuelta. Mira, He caído un charco entero. ¡Pum! No veía nada, he quitado las gafas. Ya un mes oler. Estoy. No jodas. Reventadito, maño. ¡Buah! Ah, buen trabajo, Parece que te has esforzado un poco. Un poquito. Sois justo, justo. Sois un poquito cabrones. A la tarde dos vueltas más, Sí, igual cuatro. Vale, no me digas que esto me sigue contando, ¿eh? Venga, ¿tan mal estás? No había más ya. No jodas. Si llega a durar 2 kilómetros más. Así venías. Entrego la cuchara. Querías pillarme, perro. No, porque no me dejas pasar. Ya está. Venía detrás, digo, coño, si es este, macho. Oh, vaya. Digo, a ver si me puedo aprender. Fondo.
Fenómeno. Así es. ¿Cuántos años? Vamos por ahí. Ja hem acabat. Què és això? Collons, molt dur, tu. No, jo molt dur. Ha de deixar que la dona, tu. Deixa arribar. Vinga! Home! Vaga, Chopo! Vaya, vaya espectacle de carrera. Al·lucinant, al·lucinant. Ara que tu tens vídeos, tens vídeos per un material, eh? Me falta una, pero ya me han quitado el garito. Ya no me dejan entrar. Joder, qué mojado está todo, ¿eh? Qué manera de estirar. Dios mío, me he dejado la espalda. Se ha acabado la tercera prueba de la Copa TT Cuatro Estaciones en el maravilloso pueblo de Grado, en Asturias. Ha sido una carrera muy bonita. Ha estado muy bien, hemos tenido mucha suerte porque parecía que iba a llover. Pues enhorabuena a los tres. Vale. Segundo clasificado. Lourdes, hay que tener mucho más alta. Botellitas de sidra. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, que probaremos!